Bueno, el día de ayer estuvimos participando en la segunda válida del Campeonato Departamental del Tolima de Enduro. Esta modalidad es muy bacana, es una modalidad donde yo tengo mucha experiencia y gracias a la escuela, a lo que hemos construido acá desde hace tantos años, estamos regresando a esta modalidad. Me siento muy contento y pues ayer logramos la primera posición en este gran certamen. Fueron más de 100 pilotos de todo el país que participan en este departamental, que es muy bacano. Una pista muy, muy endurera, un trazado muy, muy, muy bacano, muchas piedras, ríos, unas subidas impresionantes. Es diferente a lo que están acostumbrados acá en el municipio, porque las carreras de enduro se corren es a tiempo, entonces ya no es una vuelta, sino a tiempo. Corrimos 1 hora y 15 minutos seguidas, donde gana el que realice más vueltas pues en este tiempo. Entonces nos fue muy bien, una competencia muy reñida, muy, muy bacana, un nivel muy, muy entretenido, unos obstáculos muy, muy chéveres, un clima delicioso, el clima estábamos casi que acá, la altimetría era casi que la misma de Dorada. Entonces nada, muy contentos, muy agradecidos con el nivel que estamos otra vez tratando de recuperar. Y ahí vamos. Las categorías del Campeonato Departamental del Tolima son las que están oficiales pues, en su competencia. Ellos tienen desde los pequeños, desde juveniles, hasta los adultos, hasta máster. Entonces yo estoy compitiendo ya en libre máster. Es una categoría muy bacana donde estamos grandes amigos que venimos compitiendo desde hace muchos años. Bueno, ahora seguimos trabajando, vamos a seguir participando en estos campeonatos. Ahorita nos vamos a preparar para ir a Saldaña, a la segunda válida del Campeonato Departamental del Tolima de Velocidad en Arena. Estamos trabajando con los niños en la escuela, vamos a asistir con la Selección Dorada de Motociclismo, que son unos 5 o 6 deportistas de acá del municipio que están representando a esta región, al municipio. Entonces vamos a empezar a trabajar con ellos también. Y nada, estamos muy contentos, muy felices de lo que se viene todo este año. Esperando ya la siguiente válida de la Copa del Sol que ya estamos programando.